Saludos, my friends, y bienvenidos a otro episodio más de Motor Show TV. Miren quién está aquí y está de paciente. Luego les estaré contando y dándoles detalles sobre eso. Pero aquí estamos nuevamente en la casa de Motor Show TV, en Professional Auto Solutions. Y es lo que les digo, llevo ya varias semanas haciendo el programa desde la carretera, a bordo de diferentes vehículos, buscando tesoros en el yunque. Pero ya estoy aquí de regreso en nuestro estudio. Así que, ¿qué creen? Si rápido nos vamos a cazar unicornio, y el que les tengo para hoy les va a encantar a los amantes de los Volkswagen. Vamos a verlo. Saludos, my friends. Estoy aquí con el amigo David Venero, que nos va a presentar su gran unicornio, una Volkswagen Caddy, una pick-up preciosa que lo más seguro, al ustedes estar mirándola, puede que les resulte familiar, y es porque hace un tiempo, hace ya varios meses, hice un video para Motor Show TV en Facebook en el cual estaba mostrando este precioso ejemplar de Volkswagen. David es el dueño. David, gracias por presentarnos tu gran unicornio, un vehículo precioso. Gracias a ustedes por usar mi unicornio. Pues aquí hay una historia detrás de la historia, y es que yo puse el video. David es el dueño actual, pero resulta que él había sido el dueño anteriormente. Es así, ¿verdad? Sí, el que la rescató del museo de Norman Chacón. ¿Tú la adquiriste allí? Sí, allí la compré. Ok, que ese es uno de los detalles de los grandes observadores entre ustedes. Cuando yo puse el video, muchos de ustedes comentaron de que este vehículo había estado en el museo del Dr. Chacón en Yauco. Y él no lo está confirmando ahora. Allí fue que la compraste. Sí, allí se compró. Perfecto. Entonces, la tuviste por un tiempo. Sí. Y entonces después la vendiste. Sí, la vendí. Que entonces fue cuando yo hice el video. Sí, que la encontró en el dealer. Ajá. Sí. Que ustedes recordarán, yo hice ese video. Yo estuve probando en esos días la Nissan Murano. Me fui para el área oeste. Y cuando veo esta belleza, tuve en plena número 2 llegar al próximo semáforo a dar un viraje en U para ir a verla. Y muy amablemente el dueño de aquel entonces, pues, me permitió entrar a grabarla. Y aquí la tenemos. Y entonces ocurrió algo bien curioso con relación a aquel video. ¿Qué fue exactamente lo que pasó cuando ustedes vieron el video? Cuando yo vi el video, el corazón se me partió en dos pedazos. Yo dije, yo no puedo dejar perder esa guagua. Y esa Caddy tiene que volver a mí. Tiene que volver a mí. Y entonces viste el video y determinaste entonces, sí, ir a comprarla. La quiero de nuevo. No la puedo dejar perder. Y la obtuve de nuevo. Ok. O sea que tranquilamente podríamos decir que de una manera indirecta ayudé a que el dueño se reencontrara con su vehículo y lo comprara nuevamente. Gracias a usted. Gracias. Cuéntame entonces, o sea, ¿cuál es en sí el amor que tú tienes por este vehículo? Pues yo lo compré en el museo de Norman Chacón en Yauco. ¿Mm? Lo tuve, estaba allí en el museo, me la compré sin prender, apagada, y le sacamos el tanque, le limpiamos el sistema del pulpo. ¿Ah? Que estaba sucio, lo descontaminamos hasta que la pusimos a correr. Sí, bien. Eso fue cuando la compraste originalmente. Cuando la compré originalmente. Y entonces cuando la vendiste y la compraste después otra vez allá en Quebradilla, seguía en buenas condiciones. Sí, sí. Prendió bien y todo, y me la llevé. Ok. Sí. Yo recuerdo, my friends, que cuando puse el video de este vehículo en Motor Show, recuerdo que hice el comentario que, de hecho, la persona de allá del dealer de Quebradilla me había dicho que la pintura es original, y muchos de ustedes en sus comentarios cuestionaron de que realmente fuera pintura original. Pues vamos a preguntarle al dueño, ¿la pintura es original o no lo es? Ok, tiene un 90% original. Uh-huh. Se retocó el cajón. Ok. El cajón se retocó y se retocó esta parte aquí. Veo. Esta aquí, que le habían dado un rayacito, se retocó aquí. Que uh-huh. Si lo van a ver, lo ven diferente. Esto fue lo único que se retocó. Okay. Y el cajón dentro. El cajón tiene pintura nueva. Si ven, aquí van a ver los desgastes de la pintura. Pero entonces el resto es original. Pintura de fábrica. Exacto. Sí. Interiores de fábrica. Perfecto. Motor de fábrica. Todo. Y entonces,
Me habías dicho que por acá, en la parte trasera, tenía antes la firma de un dueño muy importante que tuvo el vehículo. Sí. ¿Quién fue el dueño que tuvo su firma aquí? Aquí estaba la firma del difunto Diego Febles, el corredor de carros de carrera, el propietario del guineo, que esta guagua era de él. En un momento dado estuvo su firma ahí. Y tenía su firma aquí de Diego Febles. Esto confirma otro detalle más, my friends, y es que muchos de ustedes son tan observadores que efectivamente en el video original, algunos de ustedes dijeron que este vehículo perteneció a Diego Febles. Y aquí pues no los están confirmando. Es correcto. Es correcto. Lo que siempre les digo, o sea, my friends, yo aprendo de ustedes también tanto como ustedes aprenden de mis videos. O sea, yo aprendo mucho de los comentarios de ustedes, por eso siempre les digo que en todos mis posts, en cada episodio de Motor Show TV, etcétera, comenten, porque así entonces entre todos compartimos distintos conocimientos. También otra observación que me habían hecho es de la parte frontal. Sí. Me dijeron que la gente que comentó decía que era frente de Siroco. Sí, y algunos comentaron que tuvieron que haberle cambiado guardalodo, el frente, no. Los guardalodos son originales, pinturas de fábrica. Lo único que se modificó fue la parrilla. Se le adaptó la de un Siroco 1978. ¿Y esa adaptación la hiciste tú? Sí. Ok. Con un amigo mío. Cuando tú la compraste, tenía el frente entonces original. Original, sí. Ok, veo. Mi amigo y yo lo hicimos. Veo. Sí. My friends, hay un detalle bien interesante de esta Volkswagen Cádiz, y es... Mucha gente pues piensa que por ser Volkswagen, piensan que son alemanas. O incluso dicen, a lo mejor son hechas en México. My friends, son americanas. Estas Volkswagen Cádiz fueron producidas en una fábrica que tenía Volkswagen en el estado de Pensilvania ya para la década de los 70 como hasta los 80. Esa fábrica estuvo en operación alrededor de 10 años más o menos. No fue una fábrica muy exitosa y de hecho, la importancia histórica estriba en que Volkswagen fue, en la época moderna del automóvil, fue la primera automotriz extranjera en hacer una fábrica en Estados Unidos. Les especifico la época moderna porque en la antigüedad, Austin de Inglaterra, Rolls-Royce de Inglaterra también, tan temprano como en la década de los 20, hacían carros en Estados Unidos. Pero entonces eso se terminó más o menos para la época de la Gran Depresión. Y entonces no hubo fábrica de automotrices extranjeras en Estados Unidos hasta que Volkswagen abrió esa fábrica en Pensilvania y entre los vehículos que produjo allí fue esta preciosura. Y de hecho, una buena manera para saber el lugar de procedencia de un automóvil, siempre que tengan la duda, my friends, es el VIN. El VIN siempre les va a decir con ese primer dígito de dónde es. Yo les estoy diciendo que es americana, fue creada en Estados Unidos. Verificamos el VIN. Y efectivamente, empieza con el número 1, que es uno de los números que identifican a la manufactura de automóviles en Estados Unidos. Número 2, fácil. Más fácil todavía. Buscamos las placas aquí adentro. Y aquí vemos, y efectivamente dice, Manufactured by Volkswagen of America. O sea, que aquí nos confirma que es un vehículo hecho en Estados Unidos. David, ¿puedes abrir el motor para verlo? Claro. Okay. ¿Y este es el motor original? Sí, el de fábrica, un motor 1007. Ah, 4 cilindros, sí. 1.7. Sí. Ok. Interesante. Entonces, te pregunto, ¿el bumper es más cortito? ¿Esto también es una modificación? Sí, le compré los bumpers de México, small bumper. Ajá. Para hacerlo como que más europeo. Sí, sí, exacto. Pues las especificaciones gubernamentales de Estados Unidos pues siempre han requerido unos bumpers más grandes. Sí. Y entonces le cambiaste los de regulación estadounidense por estos pequeñitos. Sí. Le quedan súper bien, súper bien. Y la parrilla también. Sí, esta es la que me dijiste, de Siroco. De Siroco, sí. Esto, pues, ¿qué tú crees si le damos una vueltita? Me encantaría ir de pasajero en ella. Eso es suyo. Gracias. Sí, claro. Bueno, vamos a ver cómo se mueve esta Cádiz. Bueno, pues vamos allá. Mira, arranca bien. Sí. Una potencia adecuada. O sea, no, me imagino que no es inmensamente rápida, pero sí, la potencia es adecuada para ella. Pero en la autopista vuela. ¿De verdad corre bien? Sí, vuela, súper, súper. Y entonces veo también que el aire acondicionado está muy bueno. Fría súper bien. ¿Tú la manejas bien lejos? ¿La has llevado lejos de...? Sí, a cualquier parte de la isla. Ah, ok. ¿Y tú eres de Quebradilla? Quebradilla, sí. Veo. Ah, pues estoy ahí directo.
Te voy a hacer una pregunta que le hago a todo el mundo y ya los televidentes de MotorShow TV saben que voy a preguntar. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve este vehículo en la calle? Válgame, le tiran fotos, me preguntan de dónde la saqué, de qué año es, que si la vendo, que me la quieren comprar. ¿Te ocurre que hay gente que piense que esto es un Segueta Bodyworks, o sea, que esto es un Rabbit Pickup? Sí. ¿Te lo creen? Hay muchos. ¿Quién te la hizo? Me pregunta. ¿En yo, serio? Sí. ¿Quién la picó? Yo no es original. No, por si es que eso no viene. Yo nunca he visto, no, de verdad es original, le digo. Qué bien. Sí. Pero entonces a la misma vez también hay personas conocedoras que sí conocen de este vehículo, sí, saben que es un Volkswagen Caddy que vino de esta manera. Sí. Tremenda. ¿Qué millaje tiene? Ahora mismo tiene 67,000. ¿Solamente? Sí. Wow. Está nuevo, o sea, con razón la pintura es casi completa. Casi completa de fábrica, sí. Increíble. Sí, o sea, veo, los interiores están bellísimos, están muy buenas condiciones. Y son los de ella. Caramba, pues, o sea, con razón uno se enamora tanto de un vehículo como para volverlo a comprar. Sí, sí. Ya a mí, lo compré, esta es mi segunda vez que lo compro. Ya no vuelve a salir de mí. Ya no vuelve. No. Desaprendiste. Un error que cometí, ya no lo vuelvo a cometer. Descubre un nuevo camino. Nuevo crossover coupé QX55 2022. Infiniti. Date el lujo de vivir. ¿Vieron qué precioso ese Volkswagen Caddy? Se los dije, está bellísimo y con ese frente de Scirocco, de verdad que le da un toque bien, bien especial. Así que ya entenderán por qué aquella vez, cuando iba por la carretera número 2 en Quebradilla, tuve que hacer un gran viraje en U para ir a verla. O sea, son las cosas que nos pasan a los amantes de los automóviles. Bueno, esta semana recibí un informe bien importante y es el de las ventas de todo el 2021 de automóviles nuevos aquí en Puerto Rico. My friends, se vendieron muchísimos, muchísimos carros. ¿Quieren saber cuántos se vendieron? Y más importante aún, ¿quieren saber cuáles fueron las 10 marcas que más vendieron en Puerto Rico durante todo el 2021? Pues vamos a verlo. El informe llegó y con él los totales de automóviles nuevos vendidos en Puerto Rico durante todo el 2021. ¿Quieren saber de cuánto fue ese total? Es mucho. Se van a sorprender. 129,145 unidades. Es una cantidad muy grande, especialmente cuando se toma en consideración que la cifra cubre únicamente los automóviles nuevos vendidos a través de concesionarios oficiales de las marcas que participan en nuestro mercado. O sea, que no incluye Teslas, McLarens ni otros modelos de lujo y ultralujo que son vendidos en la isla por dealers independientes. Tampoco incluye ningún tipo de autos usados, ni los traídos desde Estados Unidos, ni los aceptados en trading y vendidos en dealers, ni los de ventas privadas entre ciudadanos. Ustedes saben, los que son anunciados con frases como no soñadores, no peseteros y no me hagan perder el tiempo. No incluye nada de eso. Fueron 129,145 automóviles nuevos de paquete directos de la fábrica. El número es el más alto para nuestro mercado desde 2005, que es el año récord histórico, con 140,000 unidades vendidas. Más impresionante aún es que durante el 2021 hubo mucha escasez de inventario y precios altísimos. Pues en un mercado reñido siempre hay competidores que se destacan más que los demás. Así que les traigo la lista de las 10 marcas más vendidas en Puerto Rico durante todo el 2021. ¿Cuáles fueron? Vamos de menor a mayor. Y les pregunto, ¿pueden predecir las primeras 3 marcas antes de que llegue a ellas? Pónganlas en los comentarios. En el décimo lugar estuvo Mazda con 1,889 unidades. Mazda tuvo un año tan bueno que duplicó sus ventas del 2020 y ese impulso la hizo subir de la posición 13 a la décima y así poder regresar al top 10. Y no solo eso, sino que casi llega al noveno lugar. Tan solo necesitaba 168 ejemplares
para quitarle la novena posición a BMW. Con 2.057 unidades, la alemana BMW revalidó en el puesto número 9. Octavo lugar, Honda. Con 7.881 automóviles, Honda revalida en el octavo puesto que ocupó en el 2020. Es una posición muy estable, ya que lleva una ventaja de casi 3.000 unidades por encima de BMW. Séptima posición, Chrysler, que logró 10.181 ventas, y esta cifra engloba los totales de todas sus cuatro marcas americanas: Dodge, Chrysler y sus campeonas Jeep y Ram. Este año Chrysler bajó de la cuarta posición que ocupó en el 2020 a la séptima posición, pero muy, muy cerca de la sexta. Sexto lugar, Mitsubishi. Los 10.450 vehículos que Mitsubishi vendió en el 2021 la hicieron subir de la séptima a la sexta posición. Quinto, Ford Motor Company, otra que subió de posiciones. En el 2020 ocupó el sexto lugar y ahora subió al quinto tras vender 11.605 automóviles. Ese total incluye también las que vendió su marca de lujo, Lincoln. Ford tuvo un gran año con tres lanzamientos importantísimos: Bronco, Bronco Sport y Maverick. En el cuarto lugar estuvo Kia con 12.177 unidades. Los problemas de inventario le hicieron bajar de la tercera posición que tuvo en el 2020 a la cuarta, pero estuvo muy, muy cerca de retener ese tercer puesto. Tan solo quedó a 341 vehículos del tercer lugar. ¿Y quién obtuvo ese tercer lugar y un escalón en el top 3? Nissan, que es otra que logró subir de posiciones de la quinta a la tercera tras vender 12.518 automóviles. Y algo que la impulsó fueron los lanzamientos casi simultáneos de dos de sus modelos históricos, la Frontier y la Pathfinder. Segundo lugar, Hyundai. La mayor de las automotrices coreanas retuvo la segunda posición del 2020 con ventas de 20.394 unidades. ¿Y cuál creen que fue la marca campeona de todo el 2021? A ver, piensen, Toyota. Impulsada por la Tacoma, la RAV4, el Corolla y otros modelos, Toyota revalidó en el primer lugar, posición que ha logrado ininterrumpidamente desde el 1998. Lleva 23 años en el primer lugar. Pues ahí las tienen, las 10 marcas de mayor venta en Puerto Rico durante el 2021. A ver, cuéntenme sus opiniones sobre por qué se vendieron tantísimos autos en Puerto Rico durante el 2021. ¿Creen que se repetirá el número tan alto en el 2022? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Pues ahí los tienen, my friends. Esas son las 10 marcas campeonas en el mercado de Puerto Rico durante el 2021. Luego les voy a estar trayendo la misma estadística, pero de los 10 modelos más vendidos en toda la isla durante todo el 2021. Los 10 absolutos campeones. Bueno, así llegamos al final de otro episodio más de Motor Show TV. Les doy las gracias por siempre buscar el programa. Y les recuerdo que no tienen que esperar a que yo lance un programa nuevo, sino que toda la semana hay contenido en mis redes sociales. Casi todos los días les suelto algún post, les suelto noticias y les suelto también avistamientos de unicornios en la calle. Así que siempre pueden buscar mis redes sociales en Facebook, Instagram y en mi canal de YouTube. Buscan Motor Show PR. Y ahí 24/7, o sea, hay tanto material que 24/7 tienen ahí para encontrar e informarse. Y como siempre, les recuerdo que todos los viernes a las 1:55 de la tarde estoy en Radio Isla 1320 AM, una hora completa en vivo, hablándole del tema que tanto nos gusta, los automóviles. Nos vemos la semana que viene.